Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a hablarles de una iniciativa, de una actividad que si quieren pueden ir tachándolo en el calendario para participar en ella, si les gusta el vino, si les gusta la gastronomía. Nos lo va a contar Ainhoa Tilbe. Hola Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, muy bien. Bueno, ella es la directora de comunicación, de marketing de Wine Fandango y vienes a hablarnos de una iniciativa que se acerca, que ya está aquí. Sí, mañana mismo la retomamos. Se trata de la Wine Time, que normalmente la solemos hacer con el buen tiempo, entonces la dejamos parada en otoño y ahora la retomamos. Y bueno, la verdad es que es una de nuestras actividades estrella y de las, yo creo que de las más divertidas para hacer con amigos, en pareja, en familia. La Wine Time. Sí. Cuéntanos, explícanos, ¿en qué consiste? Mira, pues es algo, en realidad, tiempo de vino, en castellano, ¿no? Y es una panorámica, una degustación libre de 4 vinos de Rioja. Es decir, y bueno, y temática, es de una variedad solo, ¿no? Monovarietal. Mañana tenemos de vino Mazuelo, de la variedad Mazuelo, y entonces lo que nosotros hacemos es... Estamos en un wine corner, en una esquinita ahí, nos ponemos Beatriz Martínez, la sommelier del restaurante, y yo, y entonces tenemos 4 vinos que seleccionamos, pues en este caso de la variedad Mazuelo, y lo que hacemos es, pues la gente va viniendo, compra un ticket, y la gente va viniendo, le vamos sellando el ticket, van probando una copa de cada uno de los vinos, Beatriz se lo explica, y bueno, y además también tienes el pincho del jueves, y al acabar además hay premio, pero bueno, eso... O sea, que también puedes llevarte un premio por ir a participar en esta Wine Time. Exactamente. Y comer bien, claro, porque decías que es que también vas a poder disfrutar de esos pinchos tan ricos que hacéis en el Wine Fandango. Exactamente, con el ticket de degustación te entran las 4 copas de vino, el pincho del jueves de mañana y bueno, y al final pues puedes meter la mano en la urna. Oye, ya sabemos de qué va a ser el pincho de mañana, ¿nos puedes sí, dar alguna pista? Sí, es un chipirón... Ahora no me acuerdo exactamente relleno de qué, pero un chipirón muy rico, porque además lo acabo de probar y estaba delicioso. Qué bueno, qué bueno. ¿A qué hora? ¿A qué hora la gente? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, ¿tiene que llegar a Wine Fandango? En principio, como es una degustación, una cata libre, vamos a decir, a diferencia de las otras catas que solemos hacer, la Wine Lover Experience o la cata fandanguera, que es en plan escuela, tú llegas a una hora en concreto, se te cita y te sientas, y entonces una persona de la bodega pues te empieza a explicar un poco sus vinos y demás. En este caso no, en este caso lo que queremos es, nosotros a partir de las 7 estamos ahí, estamos en esa barrita, y entonces tenemos los vinos abiertos. Si tú vas viniendo, compras el ticket de degustación y entonces tú vas viniendo y a medida que te acabas un vino, vienes y vas tomándote el otro. Y entonces, claro, estamos desde las 7 y en principio hasta las 10. 3 horas son más que suficiente para que te dé tiempo a tomarte los 4 vinos, pero no te creas, la gente hay veces que se hace un poco la remolona porque claro, se lo empiezan, pues eso, bueno, pues beben un vino, luego beben el otro, los comentan, porque también un poco la finalidad también es que puedas comparar cómo 4 bodegas diferentes partiendo del mismo tipo de uva desarrollan vinos diferentes, ¿no? Cómo sabe diferente, pues este tiene toques más afrutados, ese más de madera. Es muy interesante ver cómo de las mismas mimbres, o sea, al final se consigue algo diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente va pasando, hay gente muy rápida y hay gente pues que se tira y pues hasta más de las 10. Y va a estar Beatriz, ¿no? Que sí, exactamente. Que es la sommelier de Wine Fandango, va a estar ahí para, oye, aconsejarnos, explicarnos un poquito. Sí, exactamente. Tenemos las fichas de cata también encima de la mesa, que la gente puede ir cogiéndolas para que, de hecho, como esto es una actividad que hacemos pues todos los meses de buena temperatura, de calor, cuando ya está la terraza funcionando, también nos pasa que viene gente fija, que a la gente le gusta mucho esta actividad y entonces van repitiendo, y ya casi te voy a decir que tiene un coleccionable de estas fichas, pero bueno, en principio Beatriz, lo que tenemos la opción de las fichas, y si no Beatriz también, pues te va explicando un poquito, te aconseja también cómo ir tomando, en qué orden, para poder sacarle pues toda la miga, toda la chispa, ¿no?, a esos vinos. Y ya te digo, en cualquier momento pues te puedes pedir el pincho del jueves, que si te apetece también tomarte unas croquetas, unas samosas, unas verduras en tempura, no tienes ningún problema, también puedes pedir, pero bueno, nosotros en el ticket pues te entran los 4 vinos y el pincho. Y eso, y luego al final ya cuando ya vas viniendo, te hemos ido sellando y tal, pues ya pues te toca el momento del premio.
¿Cuánto vale el ticket? ¿Qué precio tiene? Mira, está en 18 euros. Cuesta 18 euros, ya te digo, 4 vinos, el pincho y el regalo. Y ya está a la venta en winefandango.com. La verdad es que, en principio, no hay límite, pero bueno, el aforo es el límite. Si en el momento en que estén ya todas las mesas llenas y demás, pues ya no podemos... Ya no podemos recibir a más gente porque si no al final es un poco jaleo, es una actividad para hacer sentado, no es eso de estar de pie con los amigos o tal, no, es para estar sentado. Y entonces nosotros siempre aconsejamos comprarlo de manera anticipada para asegurarte plaza, porque si vas, también lo vendemos, vamos a decir, en taquilla, pero si vas y de repente pues ya se ha llenado, pues no te vamos a poder atender. Bueno, pues ahí está esa actividad, este Wine Time, que regresa con este buen tiempo, regresa mañana sí. A Wine Fandango a partir de las 7, tiempo para disfrutar con calma sí. Estos cuatro Riojas. Ainhoa, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablarles, nos vamos a ir hasta Nalda, porque ha estrenado, Ayuntamiento, ha estrenado Casa Consistorial y su alcalde ha querido mostrárnosla, enseñárnosla y abrirla para todos. La Casa Grande de Nalda es uno de los edificios más emblemáticos del municipio. Tras 4 años de obras, se ha convertido en el Ayuntamiento de Nalda, Isla Llana. Dani Losés, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, muy bien. Bueno, estáis de enhorabuena, ¿no?, con esta inauguración del Ayuntamiento. Estamos felices, emocionados, es un momento que para el municipio pues representa ya parte de su historia, porque era un edificio, un auténtico emblema, y un edificio pues, que estaba en el corazón de todos los vecinos del pueblo, que queríamos poner a su servicio, y qué mejor manera que con las oficinas municipales, ¿no? Con la sede del Ayuntamiento, no solo va a quedar ahí, pero de momento es una muy buena manera de empezar. ¿Cuándo empezasteis con las obras? ¿Cuándo decidisteis que la Casa Grande iba a ser el Ayuntamiento, el consistorio del municipio? Pues eso hace muchos años, porque esto es un proyecto que tiene mucho, mucho trabajo, mucha ilusión y mucho esfuerzo detrás de él. Cuando ya pudimos por fin, porque lógicamente la envergadura del edificio, de la inversión y la dificultad que entrañaba, fue en 2017 cuando ya pudimos conseguir la financiación, sacar la licitación adelante, y en 2018 cuando por fin empezó a ver la realidad, esa primera piedra, como se suele decir, el comienzo de las obras. Pero yo diría que es el proyecto de toda una vida, ¿no?, porque todo el pueblo está esperando que llegara este momento. Y bueno, y somos afortunados de vivirlo aquí todos juntos, un momento tan histórico como este. Precisamente el sábado pasado fue la jornada de puertas abiertas y pudieron venir la gente del pueblo a visitarlo. ¿Cuáles fueron esas reacciones? ¿Cuáles fueron esas primeras reacciones que te dijeron? Pues en primer lugar felicidad, porque no puede ser de otra manera. Y en segundo lugar, o en primero casi compartiéndolo, la emoción, ¿no? A mí, aparte de la emoción que sientes por poder sacar adelante un proyecto como este para el pueblo, ver sobre todo, porque los protagonistas de este proyecto es el pueblo y la gente del pueblo, el ver sobre todo gente mayor el otro día emocionada, ¿no?, que cuando visitaba esas estancias de la casa se les saltaban las lágrimas y decían que no pensaban que iban a vivir un momento tan, tan bonito como este, pues la verdad que te llena todo ese esfuerzo, todos esos problemas también, ¿no?, porque ha sido un proyecto que ha tenido muchas dificultades, el edificio estaba en muy mal estado y ha habido pues, momentos difíciles, duros, pero bueno, como todo en la vida, ¿no?, todo requiere de un esfuerzo y luego pues, cuando uno ve los resultados también le llena de aún más satisfacción, pero sobre todo era un día emocionante, ¿eh?, donde todo el pueblo estaba volcado y los vecinos, pues, y luego había otra vertiente. Esta casa ha estado habitada hasta relativamente no hace tanto tiempo, o sea, nosotros recordamos a la gente que ha vivido aquí y muchos de ellos pues, cuando entraban otra vez en este espacio, pues les venían esas emociones de su niñez, de cómo habían vivido aquí, cómo se han criado en esta casa. Pues es que es una casa que va mucho más allá de que es un emblema, ¿no? Es una casa que tiene sentimentalmente muchísimo valor para los vecinos del pueblo. Claro, es una casa muy emblemática que data del siglo XIX, ¿no? Sí, la casa se construyó en 1880, además hay un homenaje en la propia casa del espacio a Gaspar de Osma Ramírez de Arellano, que fue quien la mandó construir. Una familia de los Osma que fue muy importante tanto en España como en Perú. Y bueno, y pues no hay más que ver la casa, sin entrar dentro ya se puede ver la envergadura, que era una casa como diciendo, pues aquí estamos nosotros, el señorío que tenía tanto la casa como el poder de la familia, pues el espacio y todo en la plaza del pueblo, ¿no?, presidiendo, como hemos dicho, presidiendo la vida de Nalda, pero ahora va a presidir sobre todo pues desde el centro de la vida diaria, como son las oficinas municipales. Y lo que habéis querido también conservar son esos elementos arquitectónicos, ¿no?, de la casa. Sí, como digo, se ha hecho un esfuerzo muy grande, en primer lugar, en salvar el edificio, porque la estructura, el forjado estaba en un estado muy deteriorado, pero luego esa parte fundamental, porque esto es también parte de nuestro eje de actuación, ¿no?, la recuperación del patrimonio. Esta casa no solo se trataba de recuperar o de poner en marcha un ayuntamiento con accesibilidad, que era un gran objetivo, sino también recuperar el patrimonio del pueblo y, bueno, y ligarlo también
al castillo de Nalda, a los palomares, la nevera, a los dólmenes, a todo ese extenso patrimonio que tiene Nalda, que la Casa Grande también es un elemento patrimonial importante, y conjugando pues eso, lo moderno en las partes que ha habido que recuperar, pues con la escalera original, con mobiliario, con todo aquello que se ha podido ir recuperando, la forja de esta casa, la verdad que es sensacional, y el ver pues todos esos elementos del siglo XIX y cómo un edificio, una casa palacio del siglo XIX, ahora es un ayuntamiento del siglo XXI con accesibilidad plena, pues la verdad que es algo que nos llena de satisfacción. E imagino que a ti como alcalde, muy orgulloso de haber conseguido pues tener este ayuntamiento, ¿no? Pues no te voy a negar que ha sido uno de los momentos más especiales desde que estoy en la alcaldía, porque es, como digo, es un proyecto en el que había muchas generaciones esperando verlo, y bueno, y nosotros por eso que es objetivo de sacarlo adelante, cuando uno ya lo ve hecho realidad, porque esto realmente es un sueño hecho realidad, pues la felicidad es plena y la emoción también. ¿Y cómo han sido estos primeros días de estreno del consistorio? ¿Cómo lo han vivido los trabajadores? Pues ilusionados, al final llegar a unas dependencias modernas y tan emblemáticas como estas, pues ya era un momento que estaban esperando con muchas ganas, y como digo, pues si ya de por sí ya teníamos muy buen ambiente, estamos en un ayuntamiento humilde pero con muy buen ambiente, pues un espacio como este es que la verdad que da gusto venir a trabajar y recibir a la gente, pues bueno, lo que viene siendo un auténtico palacio, ¿no? Una casa llena de historia. Pues Dani, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros en 7 Magazine y ahora a disfrutarlo. Gracias a vosotros, Laura. A disfrutarlo, invitamos, porque esto ya se ha convertido casi en un recorrido guiado a que todos los riojanos pueden venir a conocer nuestras nuevas dependencias. Voy a darle. Bueno, pues el nuevo consistorio de Nenalda que se estrenaba y que nos lo presentaba su alcalde. Vamos a hablar ahora de poesía, lo vamos a hacer con el siguiente de nuestros invitados. Él es un escritor joven, muy joven, logroñés, profesor de literatura en Autol, y hoy ha venido a presentar su segundo poemario. Él es Samuel Cerdera. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido, y has venido con este libro, bajo el brazo, Errado y Fallando. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta segunda incursión en el mundo de los poemas? La primera vez, los primeros poemas de adolescencia, muy infantiles pero con mucha potencia, vas aprendiendo poquito a poco a mejorar la forma de escribir, y ya con este segundo poemario intenté ya establecerme en el mundo editorial de la poesía y de la escritura, que es bastante complicado, para intentar ya hacerme un pequeñito hueco a perspectiva de futuro, a ver si podemos seguir sacando más libros. ¿Qué ha sido más difícil, sacar el primero o el segundo? El segundo, porque el primero es con toda la ilusión del mundo, eres joven, no sabes que lo que escribes quizás no es demasiado bueno, pero no te importa porque es verdadero. El segundo ya tú mismo te censuras en cuanto a la calidad, crees que nada es suficientemente bueno, por lo tanto intentas mejorar y mejorar, así que es muy difícil llegar a una versión definitiva del poemario, pero al final se consiguió y por fin en 2020 pudimos sacarlo. Ajá. Ese momento de cerrar, de decir hasta aquí, que os pasa a todos los autores, ¿no? Esto ya va a imprenta, hasta aquí ha llegado, si no, esos repasos serían, bueno, diarios y sin parar. Sí, vas descartando alguna poesía que otra, a algunas les haces algún cambio de última hora, de repente se te ocurre una y le tienes que decir al editor, por favor, para que creo que esta poesía encaja bien en este capítulo, pero al final tienes que decidir en un momento dejarlo donde está, porque quizás es así lo más verdadero, lo que mejor muestra de tu interior, y al final hay que decir vamos para adelante y a defender el libro lo mejor posible. Oye, ¿tiene mucho que ver con el error, este error del que aprendes errando y fallando? ¿Qué has querido transmitir? Al final creo que en la vida aprendemos a hacer las cosas bien o mismamente a querernos a nosotros mismos fallando muchas veces. Muchas veces no nos queremos, fallamos, nos hundimos, pero aprendemos a querernos a base del fallar y del más fallar. Entonces creo que ya sea en querernos a uno mismo, en la escritura o en casi cualquier cosa que hacemos en la vida, quizás el error es el motivo, el método perfecto para intentar seguir en la vida y llegar a buen rumbo. Ese binomio jóvenes y poesía, tú que estás en las aulas con jóvenes de instituto, transmitiéndoles, enseñándoles ese amor por la literatura, también por la poesía, ¿cómo lo ves? Me da la sensación de que la gente joven sigue leyendo. Es verdad que la poesía quizás no ha sido nunca el género de literatura más leído de todos, pero sí que de vez en cuando te encuentras a una o dos personas dentro de un aula de 25 a 30 personas que sí que tiene más o menos interés por lo que es la poesía. Si ya no la poesía, intentar plasmar sus sentimientos de alguna manera. Muchas veces la música, por ejemplo, ellos no se dan cuenta que escribiendo canciones quizás también están escribiendo en cierta parte poesía.
La música quizás es lo que más les llama y lo que más se podría acercar a un libro de poesía habitual. ¿Y en tu caso ese idilio con la poesía, cuándo vino? Vino en la adolescencia, un profesor del de Lullar, de segundo de la ESO, Javier de la Iglesia, nos animaba mucho a escribir poesía, yo le hice caso, lo tenía como un hobby, nada más. Luego llegó el amor, estuve con una chica, pues como todo tiene que ser en la vida, pues ese amor acabó. Y una manera para intentar superar la tristeza fue escribir poesía. En mi caso la poesía me ayudaba a conocerme mejor a mí mismo, lo que había en mi interior, y de esa manera pues pude superarlo, y lo que se convirtió en un ejercicio de psicología interna, al final se acabó convirtiendo en una forma de vida quizás. Oye, ¿te recordarán a ti como ese profesor de literatura en el que dejaste el gusanillo a alguno de tus alumnos por la poesía? Yo lo intento, siempre, más que trabajos tediosos sobre los que tienen que buscar información o trabajos o exámenes de libros de literatura, siempre intento hacer que ellos escriban cosas. Ahora mismo estoy con un grupo de primero de la ESO leyendo poesía, una colección de poesía que hemos hecho los profesores, y un ejercicio típico es leer y que ellos hagan otra poesía intentando imitar el sentimiento de la poesía original. Así que sí, espero que si alguno de ellos al final se acaba dedicando a lo que es el ejercicio de la poesía, pues se acuerden de mí. Errando y fallando fue un libro que editaste en plena pandemia y como nos cuentan muchos de esos autores, escritores que pasan por aquí, estaba con esa pena de salir al exterior, de tener ese contacto con la gente, con los lectores, de que tuviese ese recorrido que merecen desde luego los libros como este. ¿Cómo lo estás viviendo ahora, ese reencuentro otra vez? Fue muy triste, como tú dices, porque sacas un libro porque crees que es el momento ya, si no las poesías se van a quedar demasiado anticuadas para los sentimientos que intento demostrar. Entonces, 2020-2021, sequía total, no se hace absolutamente nada con el libro. Llega 2022, la situación mejora, entonces pues con muchos ánimos. Por fin, la semana que viene, el martes, a las 7:30 en el Ateneo Riojano, vamos a poder presentar el libro. El libro editado por Sin Índice, vamos a poder por fin darle una presentación como se merece un libro de poesía, así que con muchísimas ganas de poder por fin presentar a la gente lo que he escrito después de 2 años. Bueno, pues quien quiera acudir a esa invitación para ver a Samuel, para disfrutar de la poesía junto a él en el Ateneo la semana que viene. El martes a las 7:30. 7:30, martes 7:30 es la fecha y la cita con Errando y Fallando, este libro de Samuel, del que te voy a pedir que nos leas alguno de esos poemas, un trocito, lo que tú quieras. ¿Qué has elegido? He elegido un poema inspirado en las crisis de la inmigración, los refugiados, creo que fue de cuando Siria, pero tristemente es un tema que sin querer bueno, siempre sigue siendo actual. Entonces lo titulé Tierra. Adelante. Todos tenemos una tierra. La pisamos, la sentimos, morimos en ella. En ocasiones nos apartamos, nos cansamos de verla. Viajamos, sentimos, observamos, fingimos quererla. Avanza el tiempo sin nosotros y ahora asoma la pena. ¡Qué suerte! Dicen unos desdichados que tienes tierra que espera. Tierra de Samuel, en este segundo poemario que ha venido hoy a presentar a 7 Magazine y que la próxima semana también presentará junto al público. Que tenga un dulce recorrido este poemario. Eso espero. Gracias. A vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguidita aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, hasta ahora mismo.